A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir solo por Ritmo 96. Estamos de regreso. Esto es Cultura Radio, Rimo 96.5, calentando tus noches. Luego de esa calorada discusión, quiero enviarle un saludo a nuestra amiga Loren Montalvo, que está en sintonía. Excelente. Tienen que venir por aquí, Loren. Eh? Tenemos sí, que traer a sí. y de nuevo, recrear claro. esa situación. de ese que día. conocerla. Tenemos que hablar Me gustaría que viniera, sí, para eh, ah, escuchar sus opiniones oh, no, no, y que no, ella Lauren, escuche Lauren las mías. Tiene que seguirle en Instagram. La voy a seguir. Loren, mi amor, te voy a seguir. Me pasa su Instagram. Ya. Sígalo, sígala, <laughs> Loren Montalvo en Instagram. Jamie, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, señores, vamos a seguir con los temas de profundidad. Y ahora vamos a tocar un tema que va a ayudar mucho a los preadolescentes, a los adolescentes y a nosotros también, a los adultos jóvenes. Y es el tema del de autoestima. Mucha gente cree que el autoestima va de la mano con tu físico y no es así. Me encanta cómo tú hablas. La eh, la, el autoestima es la valoración que tenemos de nosotros mismos. Uh -huh. Y yo entiendo y puedo eh, confirmar que el autoestima va de la mano es con la confianza. Por ejemplo, la confianza se cultiva, digamos que una persona, eh, tú le das tres oportunidades. En la primera te queda mal, pero todo el mundo tiene la, el derecho de tener una segunda oportunidad. En la segunda oportunidad que tú le, de, le des a esa persona, nuevamente te queda mal. Ahí ya viene en declive la confianza que tú le tenías a esa persona. Entonces, en la tercera vez que tú le das la oportunidad, te queda mal, ya tú perdiste en totalidad la confianza que tú tienes en, en esa persona. Eso mismo pasa contigo. Tú vas a cultivar tu autoestima cuando tu confianza esté fuerte. Digamos lo siguiente, tú tienes confianza en ti cuando tú cumples lo que tú dices, las palabras y lo, y las, a ver, y lo que tú te propones. Por ejemplo, el lunes voy a iniciar el gimnasio pero a la semana tú dejas el, el gimnasio porque tú no ves resultados, porque tú crees que no sirve para eso. Inmediatamente tu confianza va hacia abajo. Eh, la semana que viene voy a salir porque necesito crear una, eh, ¿cómo te digo? Amistades y demás, conocer gente, poder uh -huh. abrirme camino. Pero tú te limitas. Porque eres introvertido. Porque, ajá, porque eres muy hermético y, uh -huh. y así. Entonces tu confianza va disminuyendo y mientras menos confianza tenga, tu autoestima va en declive. Por esa razón yo entiendo que la confianza y la autoestima van de la mano. ¿Creen ustedes que realmente una persona con baja autoestima es porque no tenga eh, un buen físico o porque no tenga confianza? Yo creo que la autoestima va de la mano de confianza. Y yo, diciendo la uh -huh. palabra autoestima, lo que traduzco en mi mente, uh -huh. no soy un diccionario, es amor propio excelente o sea amor propio entonces todo yo creo que en algún punto de la adolescencia pasamos por el tiempo de poca autoestima uh -huh. tú puedes hacer la mujer que está más buena del curso pero yo no sé por qué en la adolescencia uno tiene como mentalidades raras de la realidad de la vida sí por más bien que no veamos por más mal que no veamos pero yo siento que para tú tener autoestima voy de acuerdo contigo tiene que ver con la confianza en ti mismo a veces la inseguridad Causa poca autoestima. Tú no sabes si tú dices... Por ejemplo, a mí me pasaba en el, en el colegio como que yo levantaba la mano y la levanto o no la, levanto, la sí. levanto. Es como que dudo de mí. Y después de un tiempo... Y siempre hago lectores. Yo creo que lo he hecho mil veces en este programa. El día que yo tuve autoestima real, que yo me reconocí como Joan, Ajá. siempre voy a recordar. 20 No, 19 años en un call center. Fui al baño a defecar, como siempre. Sí. Y cuando me paré en el lavamano, a lavarme las manos, ese día yo no sé por qué yo dije me voy a poner una camisa, un jean, voy ahí ir bonito. Ajá. Y hasta me perfumé y todo. Cuando me estoy lavando la cara, es que me miran en el espejo, yo me miro, y digo, diablo, qué bello yo me veo. Más nunca de ahí bajo. Más nunca. Independientemente de la visión que tengan los demás, yo siempre he entendido que lo que tú proyectas es lo que la gente va a recibir. No importa el físico que tú tengas. Exacto. Porque la gente consume más esa energía que tú transmites, esa seguridad a como tú te veas per se. Uh -huh. Eso es lo que yo opino de la autoestima. Cuéntame, Cris, ¿qué piensa usted? Sí, voy muy de acuerdo contigo. Tiene mucho que ver con la eh, confianza que tenemos en nosotros mismos y también lo asocio con la autovaloración, porque autovaloración sí. y autoestima son sinónimos. Sí. Entonces, pero paso a explicarme. Por ejemplo, hay días y han habido incluso temporadas, hablo por mí misma, en las uh -huh. cuales yo no he tenido tanta confianza en mí misma. Sin embargo, mi autovaloración continúa siendo alta. Por ejemplo, yo digo, wow, ahora mismo no me está saliendo bien, pero yo sé que yo soy una dura y eventualmente claro. yo voy a poder y yo me quiero parar de aquí. Y yo sé que hoy yo estoy aquí quizá llorando, me siento mal, pero yo sé que mi potencial es mayor. O sea, aún así yo tengo una autovaloración y una percepción de mí misma, alta, aunque mi confianza no te alcie. Momentáneamente. Entiendes, momentáneamente, la confianza no está ahí, pero yo aún así me quiero, aún así tengo una percepción como una mujer de, de alto valor siempre. Entonces yo sí. creo que, que la autoestima tiene que ver mucho, y ahí va con lo que tú decías, Joan, como tú te veas, porque voy a usar tus palabras, la gente no consume lo que la gente no consume, lo que nosotros aparentamos, uh -huh. la gente consume lo que nosotros transmitimos, Exacto. entiende, porque ahorita fuera del aire yo te decía yo he conocido personas que lo que se establece culturalmente no son muy agraciadas físicamente, pero tienen una personalidad que, que se tú, ven bellos, que son encantadores, que tú tienes que no, hablar con esa gente, sí, es tú verdad. tienes que tú quieres ser amigo de esa gente, tú quieres poner esa gente en tu, a, a darle el trabajo a esa gente, tú quieres no es por cómo se ven, es porque te transmiten algo y ahí va de la mano con la, la confianza. confianza. Y así le pasó contra una amiga mía cortamente, que en los tiempos en que ella estaba en Tinder, envuelta, Ajá. ella vio un tigre, es que un papi, sí. vaina, un papi blanquito, cabello bueno, parecía árabe el pana. Uh -huh. Y cuando lo conoció en persona, el tigre era más tímido que... Wow. Mire, mi hermana, ese tigre... El tigre está bueno, pero la confianza no se transmite cuando tú te pones frente a él y le hablas. El tigre ni habló. Yo fui el que tuve que hacer la pregunta. Yo fui el que tuve las oraciones. Alguien nada más decía, sí, no, Ay, tal vez, Dios. mira lo que pasa, no pasaba de una oración. Entonces, ahí tú te das cuenta que ni siquiera el físico tiene mucho que ver cuando okay. una persona está ah. frente a ti, porque tú te das cuenta cuando una gente realmente tiene confianza en sí mismo. Tú vas a decir algo breve: que mis mm -hmm. compañeros de un tema bueno, miren. De para a partir de eso mismo que tú dijiste, yo he conocido, yo sé que a Jamie le ha pasado. O sea que entre mujeres nos hacemos amiguitas en el salón, mm, sí. en los sitios de estética o donde sea. Las mujeres siempre estamos hablando una con la otra. Y yo he conocido mujerones que me dan 10 mil patadas, o a cualquiera que, de, de la que estamos aquí, o lo que sea. Y tú dices, pero ¿y cómo? Es que? Pero, mi amor, tú no te tú eres un estrella. O sea, yo la veo y esa chica esas chicas tienen una una autoestima que tú dices que no se atreve ni a hablar ni a hablar ah, muy alto eh, no se encuentran que las cosas le quedan bien no, y tú le dices tío pero tú no nada mames. y si se encuentran en todos los defectos del mundo y tú la ves que se hacen 10.000 mil vainas y tú dices pero por qué no porque esto no está bien esto no está bien y tú dices wow, qué importante es la autoestima en la realidad bueno, voy a voy a entrar un poco más profundo. El autoestima va de la mano, bueno, la confianza y la autoestima va de la mano con tus logros, porque sí. al tú darte cuenta de lo que tú puedes lograr, aumenta tu, tu confianza en ti y aumenta tu autoestima. Eso digo. ¿No ves que las personas más feas se enfocan tanto? En aprender, en tener un alto nivel de conocimiento, tienen éxito y su confianza está intacta. Sí. Tienen tanta confianza y tú dices, ¿pero qué es lo que se cree esa gente tan fea? No es su físico que le hace sentirse confiado, es lo tanto que saben y lo tan seguro que están de poder lograr lo que mm. se proponen. Creo, también también la, parte, sí. la parte de la confianza, te digo una vaina y voy a con esa parte de los logros. Claro. Yo soy de la gente, me acordé hace muchos años cuando yo estaba empezando en esto, habían situaciones donde a mí me decían, John, yo necesito que tú hagas uh -huh. eso. Yo, en verdad, no sabía. Ajá. Pero cuando a mí me decían, tú vas a pagar tanto, dinero? yo lo hago. Mira, ¿Tú sabes por qué? Porque yo confiaba tanto en mí que yo dije, yo no sé, pero yo sé que yo puedo aprenderlo. Te voy a dar... Y le daba y lo lograba y yo decía... Eso, eso también es importante, tener esa confianza en ti y tener un alto valor de tus capacidades. Exacto. Porque así tú no te vas a atrancar. ¿Tú crees que.? Mi hermana, pero si yo hubiera pensado eso, yo no hubiera estado en radio. Te voy a dar un ejemplo. No con, me he hecho de pensar que iba a estar aquí hablando. Con las exposiciones, digamos, en el colegio o en la universidad. Cuando tú no te sabes un tema, ah, no, que tú sabes no. que tú tienes laguna, tú te sientes y se te nota. El profesor te nota sí, que sí. tú estás inseguro. Hermana, mire. La poca confianza. Ahora, cuando tú te sabes un tema. Que tú desglosas ese tema por todos los conceptos que se presenten. Tu confianza y tu autoestima auto se nota. Right, te ves? pueden hacer la pregunta más y no te la hacen, porque saben que tú estás confiado. Del ring ahí. No, yo no, no estoy. No estoy de acuerdo mismo. contigo. Ok, los logros no van con la confianza. Me ni espero. aumenta tu autoestima. Paso a explicarme. A ver, punto, punto número uno. Okay. Si tú atas tu autovaloración, tu autopercepción, tu autoestima, tu autoconfianza con logros. Tú vas a estar jodido porque el día que por X. Equi... Permiso, yo te dejé expresarte. Dale. El día que. Claro. <laughs> Dale, el que está bueno. El día que por X o por Y, tú no lo logres porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Porque en ese momento no me tocó a mí, le tocó a Donnie. Porque así pasa. ¿Cuánto? ¿Usted ha visto un Miss Universo? Sí. 70 mujeres que preparaba, bellísima y de todo. Y gané una. La que ganó estaba para esa. Espérate, espérate, tú estás hablando de logros, no me metas belleza. No, mi amor, no, pero un ejemplo es de lograr logro, la meta. O sea, de, okay. de, de, de lograr ¿eso? la corona. de lograr la okay, corona. de la corona como un logro, no sí, por sí, el, sí, el sí. área física. Entonces tú dices... Que el día que, que si estamos en una exposición y tú tienes el conocimiento y tú vas a tener... Mi amor, mira, tú sabes la veces que yo no sé bien de lo que estamos hablando ni de que lo, lo que tú decías, qué es lo que vamos a hacer. Pero mi autoconfianza es la que ha brillado por mí. Tú es tienes, la que me ha hecho. Tú, tú tienes la no. autoconfianza. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te has... Has estado expuesta en varias, en varios terrenos, tú te sabes manejar, tú te sabes, no es cualquier persona no, no. que se pone delante de un micrófono. Pero yo, entiendo, yo entiendo en parte lo que dice Chris. Ahora, hay una parte ahí que estoy en desacuerdo contigo. Yo es, Pero espérate, estoy de acuerdo contigo en esa, porque la parte que tú dijiste en específica fue si tú atas tu eh, autoestima. autoestima a tus logros. Cuando no lo logres, ¿qué pasará con tu autoestima? Quizá pues no el... te quiere nada lo que quiere nada. No, no no, otro. no, 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 porque por ejemplo, quizá el, el lo que quiere decir Jamie, que le entendí en un punto y también te entendí a ti, no es el hecho de que porque tú tengas autoestima alta, tú lo vas a lograr todo. O eso no funciona así. La autoestima es el hecho de que me dieron el chance de hablar en radio. ¿Verdad? Uh -huh. Me metieron en radio, yo no sé, pero le di. ¿Verdad? Uh -huh. Vamos a decir que a los tres meses me votaron. ¿Por qué ya? Uh -huh, sí. Tú en tu mente puedes decir que no lo lograste. Mira, no lo logré, no duré el año en el programa. Yo lo veo distinto. Tú no tú sabías, llegaste. tú llegaste, Exacto. tú le diste, la decisión de dejarte ahí no cae en ti, cae en otro, pero tú le diste, tú luchaste contra eso que aquí dentro de ti te decía, lo hagas, que tú Exacto. no sabes, pero tú dijiste, no espérate, yo soy carismática, yo soy inteligente. Yo sé de cultura popular, yo sé de todo, le voy a dar. Hay gente que se pone nerviosa. Entiendo no lo que logra, te digo, ni, o sea, es como en esa meses, parte. Y de, quizá lo que, lo, te... lo, que, lo que pasa es que también hay que tener un conocimiento de, no todo tú lo vas a lograr, tú vas a tener fallas, pero ese eso que tú no logras no es una pérdida. El que tiene autoestima no piensa de que no lo logré, es una pérdida, me siento deprimido. Y puedes sentirte deprimido, pero una falla o perder algo, no es que tú realmente perdiste algo, tú aprendiste algo. Uh -huh. No lograste lo que querías, pero saliste con conocimiento. Cuando la vida te lo ponga de nuevo, tú vas a decir, eh, espérate, la otra presentar. vez que yo era supervisor, yo trataba mal a mis agentes, déjame yo ahora, ya que lo aprendí, con la misma autoestima que llegué, ahora yo tengo que hablar a la fulana un poquito Bien, más tranquilo. Claro. Porque nadie va a nacer perfecto. Pero ese manejo tú lo tienes por el conocimiento que tú tienes. Pero no me baja mi autoestima. No te baja la autoestima. Ahora, sí te puedo decir algo que lo estaba pensando los otros días. Una de las razones por las cuales nosotros ahora los seres humanos tenemos como muchos problemas como de la mente. Ajá. Yo hablando, yo mismo manejando, yo dije, yo siento que en esta generación no tenemos, no tenemos la capacidad de reconocer los sentimientos que tenemos. Y por eso todos lo asociamos a un mismo elemento y eso nos baja la autoestima, por ejemplo. Hay momentos en que yo me siento ansioso. Uh -huh. Yo personalmente lo he confundido de estoy deprimido y triste. Pero realmente yo lo que estoy ansioso. Uh -huh. Yo a veces me he sentido triste, pero yo lo que siento es melancolía. O sea, yo siento que ahora mismo el ser humano no tiene la capacidad de decir, en estos momentos yo me, yo me siento, siento ansioso, forma. pero es en estos momentos. Eh, mañana no tengo ni un peso, estoy deprimido porque no puedo pagar la tarjeta, pero es en este momento y la gente como que lo alarga. Y eso le hace mella en el cerebro. Y tú ves que la gente viene, bueno, que hemos tenido experiencias cercanas. Los y tú vienes como que, ay, Dios mío, qué no sé yo cuánto. Pero tiene que ver con mi problema. No, mi amor, tú tienes que reconocer tus sentimientos. Oh, yo odio a Cris, Cris me votó, qué sé yo cuánto. Pero eso fue Cris allá. Claro. Yo ahora te vi, Jamie, fulano, Iván, y me siento feliz. Yo tengo que reconocer ese sentimiento que yo tengo. Entonces, nada de eso debería de bajar tu valor. Porque tú misma lo dijiste. Hay días que yo me levanto como que, eh. Claro. Pero ¿qué pasa? Tú sabes en tu mente que tú eres una persona de valor, que tú tienes confianza en ti, pero en ese momento, porque eres un ser humano, te sentiste así. Eso es válido. Eso es válido, pero no por eso tú te levantas mañana con menos confianza. Pero lo que yo le estaba diciendo eh, a y era que, que estoy contraria a su punto. Era en el punto, yo lo que creo es lo contrario como que... De yo, medir tu confianza por lo, lo que logras. Eso es un punto, y pero en el segundo es que yo creo que tener autoconfianza es... Eh, la autoconfianza brilla por ti y te hace tener éxito en situaciones donde tú, pa, donde tú no necesariamente estás preparado. Por ejemplo, yo nunca me había preparado para pa venir a radio o, por ejemplo, en este nuevo trabajo que ustedes saben que yo tengo, yo no sé nada de esa industria. Sin embargo, con mi autoconfianza y mi, mi apariencia no física, sino de mi personalidad yo llego y que si sí, okay cómo tú estás y que si sí, okay en lo que oigo de... sabes veces te dicen una vanita Cris, mm. mira y en lo que yo en lo de lo que están hablando voy que si sí, yo que y okay. sonrío chris y, y escucha que sí, okay. y cuando y, sale me... aéreo. y cuando me ves salgo airosa y después okay. después okay. yo voy e investigo okay. y me voy educando y voy aprendiendo te voy a decir porque tú estás ahora tranquila en tu trabajo tú, tú has tenido varios trabajos o no sí sí si yo un ejemplo que nunca he trabajado me veo en tu posición yo no me voy a sentir igual que tú. No, no, claro. Jamás ni nunca. Tu Yo confianza verdad. va de la mano no con todo eso. lo que tú vienes atrayendo en sí, tu verdad, vida. Verdad. Tú Yo te no sientas. ¿tú, no tú, tú, ¿Tú sabes por qué tú ¿Tú sabes por qué tú elegiste ese trabajo y tú le diste para adelante? Porque es que ya tú te has visto en varios escenarios, tú sabes manejar eso, tú, manejar eso, tú tienes una buena descripción, tú tienes, tú eres bilingüe, tú eres una mujer. Dime, entonces tú, tú sabes es que... la confianza Observando, de la mara con te... todo lo que tú, tú conoces. Trabajo, pero, pero yo, yo lo digo porque es que yo siempre he sido así. Una... Donde quiera que yo, tú caigo, siempre yo, yo, confianza. yo sí, yo he caído en diferentes industrias. No, así. no, no, pero no digo en el trabajo digo durante toda tu vida. He tenido momentos, como digo, que no. Pero mayormente sí. Yo siempre soy okay. una tipa que le doy para allá. Hay gente que no. Yo, hay gente que no. Por eso es que yo digo, yo siempre he sido así. Yo he caído en diferente industria, en diferente cosa. Y yo siento que lo que me ha hecho salir airosa, como decía Joan, no es que yo sepa o no, o que yo haya tenido experiencia o no. Es mi autoconfianza. Y esa autoestima que me hace a mí creer, tú no sabes, pero tú puedes. Dale. Yo... Ah, Yo pienso igual. Eso fue que yo. yo quiero que me, que, que me, me expliquen realmente... Uh -huh. Este caso en particular. Okay. Yo conozco muchas personas, he tenido muchas personas cercanas a mí, a mi alrededor, en trabajo, en, en amigo. Pensión Memero. Donde tú los ves y proyectan uh -huh. una seguridad y Del una autoestima diablo. que, tú sabes, eso es inmaculado. Es que se dice inmaculado. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Pero uh -huh. cuando tú lo conoces a fondo, uh -huh. tú te das cuenta que están llenos de inseguridades y utilizan eso. Para... Como una fachada. Como una fachada. Un escudo. Y, y en cierto modo, cuando tú lo conoces, tú ves que ellos reflejan sus inseguridades eh, o atacando al otro, uh -huh. o tú sabes, o proyectándose prepotente, pero el, el, la persona, la gente, usualmente no lo ve así. Okay. Pero pero yo, yo tengo un debate en contra eso. Ahí es donde viene... Tú te proyectas como una, como una persona que tiene mucha autoestima, como una persona que tiene mucha seguridad, pero realmente tú la tienes súper baja y tú eres inseguro en el fondo. Uh -huh. Pero logra cosas. Pero ¿cuál es tu pregunta? O sea, logra cosas porque. Sí, claro, claro. El punto que yo te iba a decir es que yo tenga confianza en mí o, ¿cómo que es el término? Autoestima. autoestima. No quiere decir que yo deje de ser inseguro, que yo no me sienta mal. Exacto. Que yo pueda ser pero una exacto. persona. Pero espérate, que yo pueda ser una persona que en ciertos momentos. Uh -huh. Porque yo te voy a decir algo. La inseguridad forma parte de todo el mundo. Sí. Hay gente que sube. Yo creo que vi para la entrevista de la artista Justin Bieber, Osher, que dice: Cuando tú subes a tarima, ¿todavía a ti te deso nervio El que no le dé nervio antes de subir a tarima, que o sea, se retire. Mal. O sea, aún tú muestras esa seguridad, porque es como el que está aquí, tú quizás estás fuera afuera parado y te inseguridad que prende ese micrófono, se te mete una vaina. Uh -huh. Pero cuando tú se le aquí, no, tranquilo. Pero yo he conocido gente así, que, que tú le ves y Ay, ay ella no va a dar los números. Yo que he grabado videos, dije: Esta tipa se retire. Pero yo no genial. creo que eso es lo que él está hablando, ¿no? ¿Pero qué él está hablando? Él está hablando de gente que tienen, que tú lo conoces y aparentan y que sí, y son hasta prepotentes. Pero por dentro, cuando tú te sientas quizás a conversar con ellos o se ven en situaciones de la manera en que reaccionan, tú dices, pero tú no eres tan seguro. Sí, de... Porque mira, si esa cosita a ti te, te alborotó te alteró, tú no eres una persona segura es de que, ti misma. Yo creo que es seguro, ¿no? No, Joan son gente que hace un, so, se, se muestran una seguridad pero hacen un comentario de ellos aquí en YouTube o en Instagram o en las redes y se quieren volver locos una gente le llama la atención y se afectan tú le echas un boche y pero empiezan eso no, a entonces llorar. No en costumbre. el caso exacto entonces, en el caso dice, en el caso del personaje que presenta Donis yo puedo puedo concluir que hay personas que se sienten en zona de confort que saben manejar ya esa situación y pueden Decir, ay, ah, yo no, yo soy la más confiada y tú crees que soy la más confiada. Pero, pero quizás en esa área. En esa área, en una zona de confort. ¿O ahora, por ejemplo, yo, yo soy una persona que el que me conoce sabe que yo digo las cosas. Por ejemplo, cuando me invitan a los programas televisivos, yo lo digo, me siento, me siento insegura. Pero bueno. mi amiga a mí me dice, oye, pero tú estás linda. Es que la confianza no viene de ahí. La confianza mía ahora mismo, mi inseguridad, es que no sé a lo que me voy a enfrentar. Pero como ya yo tengo una trayectoria sé cómo manejarme. Uh -huh. Como soy una persona que tengo ya capacidad, aquí sé cómo manejarme. Más o menos, yo estoy en mi zona de confort. Sí. Porque ya yo conozco esto, domino el micrófono, ¿me entiendes? Porque cuando tú, tú forzó, un programa te tiene que sentir igual. Y quien me ve ahí me dice, este la más lazy que hay. Entonces Pero, ahí es que ¿tú yo te voy a... ¿Y tú me has visto desconfiada a mí? No, no. yo hice hasta una entrevista. La primera vez que me proyecté en televisión, yo hice una entrevista que yo nunca en mi vida... Pero cuando salí de ahí, lo logré y me autoestima Subió. en la nube, porque mis logros cultivan mi confianza y mi autoestima. Eso es cierto. Eso es cierto, eso lo sí. alimentan. Pero tú es lo que yo te digo, tú habías estado en esa situación antes, no. ¿Qué te hizo salir a esa? Tu autoconfianza, pero y te tu digo. autoestima, porque tú dijiste, yo voy, yo porque lo voy Porque el miedo que tuviste minutos antes no Ajá. quita de que porque tú sientas... No porque eso tengas a veces autoestima. es hasta adrenalina. Sí, exacto. No es necesariamente de que un miedo, de que de que miedo... A, ay, no tengo sea miedo tal no, de, es una emoción. Sí, sí pero te voy a decir algo. Yo no sé, yo no sé si, si fue tu primera vez, pero esa fue la primera vez en la entrevista. La mía también. Cuando yo fui contigo. La mía. Yo estaba súper nervioso, pero yo lo a chiste y esto. Yo también. Igual, igual, pero ¿También? déjame decirte algo. ¿También? Malísimo. Déjame decirte algo. Esto fue yo, lo de Raúl sí, sí. lléveme. Mira, yo no en mi cabeza, en mi cabeza, antes de yo estar en radio y antes de ir a televisión, yo tenía un programa de televisión en mi cabeza. En mi cabeza, para que lo sepan. Porque yo siempre he sabido que me voy a enfrentar a esto. Ya yo tenía mi preámbulo. Yo decía, en mi cabeza, yo he entrevistado a Hochi Santos. En mi cabeza yo he entrevistado <laughs> ya a Bolívar Valera que quisiera entrevistar en a, Lebron, a Jorge, en mi a, a todo, Lebron, el todo el me. mundo, claro. pero es que ya yo sé, señores, yo tengo ya yo tengo como un baúl de cosas que tú yo lo sé. Visualizas. Ya yo lo sé. Yo o sea, ya, no yo tengo, sé. ya yo tengo algo estudiado. Porque Ay. eso no es así. Y, y, a veces, y a veces el miedo no es ni siquiera de que llegó el momento de entrevistar a Hochi No, es eh, que llegó. Es eh, la emoción de el tú de decir, ya yo lo pensé. Ajá. que tú le tienes Ajá. La, a Hochi, la plataforma en la que tú vas a estar. No, tú... es que ya tú te lo habías imaginado Yo tú dices, llegó el momento. Esa es la emoción. Sí. Hoy, claro. hoy me pasó, ya para pa terminar, que no vamos, ya son las 11. Ay, yo andaba con una amiga mía. Yo entero. Siempre salimos para arriba, para abajo, siempre, todo el tiempo Y yo. Por, por cuestiones de mi peso, que ya obviamente ya no, no me pasa, pero en ese momento me pasaba. Yo me sentía raro porque yo llegaba a los sitios y todo el mundo me quedaba mirándome. Y ella me preguntó un día, que nos sentamos en un restaurante y yo así, ¿qué te pasa? Y yo, a mí no, o sea, yo siento que todo el mundo me mira, porque yo estoy el y me dice, ¿qué? ¿a Adonis, Y yo dime, lo que pasa es que cuando tú llegas a los sitios, tú pareces que tú eres el dueño de los sitios. Y yo no, yo no sabía eso. Hasta que me lo creí. Es que tú bueno, tienes que creerte. Creer, por eso a lo Todo mejor en, en la calle con toda patrón. tu confianza arriba. Y tú creyendo que la gente te miraba por una cosa y era por otra. Me dijo, yo me siempre... en, en inglés you look like you on the place. Yo, you Mi amor, a mí. Ojalá que yo nunca tenga un papel de baño en, en el, en el tal. O algo raro. Porque yo siempre creo que la gente me está mirando porque yo estoy bella. No Mira, ya para finalizar, excelente tema. Me ha gustado porque eso puede ayudar a muchas personas, señores, que no tienen el, el valor de confesar que se sienten con muy baja autoestima e inseguros. Ahora te voy a decir algo, para un punto, para que tú tengas una mejor seguridad en tu vida, enriquece tu léxico. Sí. Eso te ayuda en todo, señores, tú tener ese don de comunicar, eso te ayuda a ti en todo, eso te da el 60% de la ganancia de, de lo que tú vas a, a detrás eso es cierto sí estoy de acuerdo contigo así que trabajen en su autoestima si usted, en su vida, si usted entiende que necesita cambiar algo en su vida si usted entiende que necesita cambiar algo en su vida cámbielo porque nada sí. más usted es el único responsable de alcanzar esa confianza que usted necesita más nadie se la va a dar ni una novia ni un amante pues vamos a terminar y va a decir una pausa ahora al final del programa vamos a terminar el programa del día de nuevo mañana por Ritmo 96 cuídense mucho los amamos bye bye, bye.